Está haciendo su entrada, oriundo de Santiago de los Caballeros, nada más y nada menos que Meco Núñez, para el segundo supercombate de la tarde, por Supercanal 33, llevando la mejor lucha libre del mundo, Maestro Muta. Así mismo, y mira, por ahí se acerca, nada más y nada menos que el Bronco del Cibao. ¡Abran paso! ¡Abran paso! Ya estamos en plena acción, ahí está el Bronco, encima de una de las cuerdas, animando a su público. Edward, ¿qué te parece? Sí, 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 lo veo muy bien y está en el gusto de los niños también, el Bronco del Cibao. Y ahora le ha entrado Meco Núñez a darle pelea aquí en este segundo supercombate de la tarde. Vamos a ver, ahí está ese Meco Núñez. Este es un combate entre cibaeños. Vamos a ver qué va a hacer. Lo toma por los brazos, está tratando de llevarlo a su merced. Vamos a ver, ahí está, lo golpea en el pecho. Mira, trata de enviarlo a la cuerda, pero qué va, ese monstruo no permite que lo lleven. Vamos a ver, hace el intento de nuevo, pero qué va, es a él que lo llevan. Viene tremendo, ese es Meco Núñez y el Bronco del Cibao. Hay una patada de parte de Meco Núñez. Vamos a ver, estamos haciendo punto. Mira, tremenda patada, vuela por los aires, los plancha, no va, no pudo ni siquiera contar el árbitro, lo botó rápidamente y ahí se van fuera del cuadrilátero. Bueno, ahí empezó la pelea callejera, donde el Bronco lamentablemente es un profesional, el Bronco del Cibao, Supercanal 33. Ahí está Meco, no se da cuenta que el Bronco está atrás de él, Maestro Mota. Así mismo, el Bronco lo está acechando, ahí comienza a castigarlo. Vamos a ver, tremendo, lo está castigando, mira, lo lleva, ¡pum! Lo choca de cabeza con una de las payas que dividen aquí el cuadrilátero. Vamos a ver, ahí está, el árbitro lo dice, que lo introduce, que lo introduzca al cuadrilátero, pero qué va, él sigue con ese estilo callejero que tienen los Broncos. Abran paso, vamos a ver, allá va, lo estrella con una silla. Estamos haciendo punto. Ahí vi que lo chocó fuertemente del poste del ring y le ha pegado un sillazo, y lamentablemente Meco ha sufrido el castigo, la fuerza descomunal que tiene este gladiador, el Bronco del Cibao, frente a Meco Núñez. Pero está en buenas condiciones, mira, lo iba a sorprender ahí, Maestro Mota. Ahí está, vamos a ver qué va a hacer, dice el Bronco, hace la señal, dice el Bronco que está listo. Vamos a ver si es verdad, dice que está listo, viene su play, tremendo su play del Bronco. Vamos a ver, está haciendo señas, agua constelación, la mejor en la avenida Monumental, en Los Girasoles, con su teléfono 809-263-1819, mira, tremendo puño poderoso, él aplicó y le pueden contar 23, cuenta el árbitro y se lleva el triunfo sensacionalmente, Edward. Terminó rápido este combate, lamentablemente, desde que el Bronco salió me dejó impresionado y sabía que con esas condiciones físicas que tiene el Bronco del Cibao, esto iba a llegar temprano a su fin. Ahí es, bueno, terminó el combate, pausamos y en breves, más acción.